Amigos televidentes, en los siguientes minutos dialogaremos con el doctor Luis Fernando Suárez. Él es médico ginecólogo, coorganizador de la campaña Desmitificando el Papiloma Virus. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Háblenos un poquito sobre esta campaña. Bueno, básicamente lo que hemos encontrado, o lo que se sabe, o lo que todo el mundo está en boca de todo el mundo, es acerca del papilomavirus y su asociación con cáncer. Hoy por hoy, si habla con cualquier mujer, le dice usted tiene papiloma, o si sabe del papiloma, inmediatamente cáncer de cuello de útero. ¿Qué es el papiloma? El papiloma es un virus, es el virus de la verruga. Y ese virus, gracias al doctor Harald Surhausen, que fue nombrado premio Nobel en el 2008, encontró la asociación entre el virus y el cáncer. Entonces hemos encontrado que el cáncer de cuello de útero es un cáncer asociado a una infección, lo cual ha abierto muchas puertas en lo que tiene que ver con la prevención y lo que tiene que ver básicamente con el manejo de las lesiones y del entendimiento de cómo se da el cáncer. Ahora, estas verrugas genitales, como también se las conoce, y que usted dice están vinculadas, de acuerdo a estos estudios, con el cáncer de útero, ¿por qué se producen? Bueno, primero que nada, el papiloma virus es una familia de virus, no es uno solo, sino son muchos, que llamamos serotipos o tipos del virus. Hay unos que causan verrugas en las manos, otros en los pies, hay otros que causan verrugas genitales, que se especializan en vivir en el tracto genital. De estos, hay un subgrupo que son los que más se han asociado al cáncer y los que llamamos de alto riesgo. Entonces, papiloma no es igual a cáncer de cuello de útero. Ciertos papilomas, ciertas cepas del virus, son las que causan, pueden causar el cáncer de cuello. ¿Y por qué? ¿Y cómo se esto es mediante contagio? ¿Estas verrugas del papiloma se contagia? En general, todas las verrugas, todo el virus del papiloma se contagia por contacto piel a piel. Nos topamos aquí con verrugas, nos puede dar en la mano. Pero estas cepas que se contagian en el área genital, se especializan en el área genital, viven ahí y se contagian para cualquier fin práctico por contacto sexual. Eso de que por usar lavadoras o baños o compartir algún tipo de jabones, por ejemplo, no es una causa de transmisión. ¿Y eso es más común en las mujeres o no? El problema del papiloma principalmente en las mujeres, afecta a hombres y mujeres, pero lo que más nos preocupa es el cáncer de cuello de útero. El cáncer cervical es la segunda causa de muerte por cáncer en Ecuador. Entonces es un problema muy importante en nuestro país. Por ende, es algo en donde tenemos que dar mucho énfasis. Ya, ¿y cómo identificar o cómo hacer algún diagnóstico de esta enfermedad? Bueno, clásicamente hemos hecho papanicolaos. Desde los 40 se empezó a hacer papanicolaos todos los años y eso redujo mucho la frecuencia de cáncer o la incidencia de cáncer. Pero ha sido una prueba que en los últimos 20 años hemos estado limitados, no hemos podido mejorar. ¿Sí? Y ahora, con el entendimiento del virus como la causa de infección, hay otras tecnologías que estamos pudiendo usar, como por ejemplo pruebas de identificación del virus, esquemas de seguimiento diferente. Ahora, por ejemplo, la Sociedad de Colposcopía Americana está cambiando sus esquemas y dice ya no necesitamos hacer un papanicolaos todos los años. Es suficiente hacer cada 3 años. Esa es la prevención, diríamos. Es la prevención. ¿No? O sea, el papanicolaos, la idea es buscar lesiones antes de que se vuelvan cáncer, para poder hacer o tratarles antes de que lleguen a un punto donde ya tenemos esta complicación. ¿Y podemos evitar estas lesiones? ¿Podemos evitar el contagio, si podría ser? Claro. Ahora, ¿cuáles son las formas? Primero, sexo seguro. Seguro. Segundo, preservativo. Aunque el preservativo tiene una función muy limitada en cuanto a prevención del papiloma. ¿Sexo seguro qué significa? ¿Una relación monogámica? Evitar muchas parejas sexuales. Conocer a la pareja sexual con la que uno va a tener un encuentro sexual. Y también se han desarrollado ahora las vacunas, que comercialmente todo el mundo debe haber oído ya, que son vacunas que no cubren contra todas las cepas del papiloma, sino contra 2 o 4 de las peores cepas, que causan el 70% de cáncer. Entonces, la vacuna no es que reduce a cero el riesgo de contagio del virus, sino a cero el contagio del riesgo de las peores cepas. Ahora, va a haber un evento, entiendo yo que el día de mañana en la Cruz del Papa, los chicos de la estudiantes de la Universidad San Francisco van a estar ahí justamente promoviendo esta campaña Desmitificar el Papiloma Virus.
Correcto. Tenemos en realidad como universidad dos actividades. El día de mañana, por preocupación de los estudiantes de la problemática del papiloma, por un lado hay es cierto que tenemos que prevenir cáncer, pero también por otro lado nos hemos ido al lado del pánico, del sensacionalismo y muchas veces de hacer cosas que una mujer no necesita. En otras palabras, nuestros tratamientos en algunos casos son peores que la misma enfermedad. Entonces ahora se está intentando buscar un balance de cómo prevenir cáncer sin causar daño. ¿Sí? Hay muchas mujeres que piensan, tengo papiloma, o sea, tengo cáncer. No es así. O tengo alto riesgo de cáncer. Tampoco. Es decir, hay desconocimiento. Hay un desconocimiento. Tenemos que mejorar el conocimiento, el entendimiento de lo que pasa. Entonces, los estudiantes, voy a ir con los estudiantes mañana a la Cruz del Papa en la Carolina desde las 10 hasta las 12 y vamos a estar dando información al respecto. La otra cosa, la otra actividad que estamos organizando es un curso de actualización en evaluación y manejo de patología cervical. Eso es para los médicos que dan atención a la salud de la mujer. Médicos, ginecólogos, médicos familiares, obstetrices, enfermeras, todas las personas que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de la mujer, están invitados a este curso. Tenemos al doctor Harald Surhausen, que es el profesor que encontró la asociación entre cáncer y papiloma. Él ganó el premio Nobel en el 2008. Él ganó el premio Nobel por esta razón. Tenemos educadores de la Sociedad de Colposcopía Americana. ¿Cuándo va a estar el premio Nobel, el doctor? El premio Nobel va a estar aquí desde el 2 hasta el 3 de mayo. Viene un día nada más. Ya. Y a estos eventos pueden participar, usted decía, médicos. Profesionales de la salud, más específicamente. Está abierto para el público, pero van a ser temas más científicos, temas médicos. Entonces, si desean participar, no están excluidos, pero no, el entendimiento no va a ser tan grande porque son temas científicos. ¿Dónde va a ser? En el Hilton Colón, del 2 al 4 de mayo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. A usted. El doctor Luis Fernando Suárez, médico ginecólogo, coorganizador de la campaña Desmitificando el Papiloma Virus. Una pausa, ya volvemos.